De niño, este servidor de ustedes vivió en un pueblo sin pavimentar, un pueblecito de la sierra veracruzana, en donde pues había que andar con cuidado porque había piedras en el camino. Y recuerdo que en alguna ocasión, al tropezarme con una piedra, pues me dolió, me lastimé, y mi mamá le echó la culpa a la piedra. ¡Ay, qué piedra tan horrorosa que hizo tropezar a mi hijito! Y entonces yo me sentí exculpado y le eché la culpa a la piedra, y entonces le di una patada a la piedra y más me dolió. Eso pasa ahora con la carretera que va de Jalapa a Coatepec. Todo el mundo le echa la culpa a la carretera, de los que se tropiezan. Y la verdad es que es un juego absurdo de ideas y responsabilidades. Eso me ha hecho pensar en una décima que se llama culpar a las piedras. Dice así: un niño se tropezaba y su madre, sin razón, inculpaba al escalón y al chiquillo disculpaba su conducta descuidada, mas he ahí la moraleja con que este viejo aconseja: si vuelcas por la carrera, no culpes la carretera, si corres a la pendeja.